Avisaron de la Fiscalía Sur. En la mano de un hombre que fue asesinado a la altura de la muñeca. La encontraron a 20 kilómetros al sur de Santiago en una laguna. ¿Y se sabe a quién pertenece? No, pero se están haciendo los peritajes. No creo que tenga que preocuparnos, ¿no? De todas maneras, quería que lo supiera. Si me lo permite, me gustaría investigarlo, señor fiscal. ¿Para qué? No veo para qué, Carvajal. O sea, eso está fuera de nuestra jurisdicción. Yo lo que necesito es que ustedes se concentren. Entiendan, tenemos un imputado detenido. Tienen que encontrar pruebas, por favor, para poder inculparlo. Nada más. Está bien, señor fiscal. Comprendo, pero le aseguro que no me voy a quitar demasiado tiempo. Ya está bien. Pero manténgame informado de todo, Carvajal. Como no, señor fiscal. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Acompáñame ahora al Instituto Médico Legal. Señor, ¿para qué vamos a perder tiempo en un muerto ajeno? Tenemos cosas que hacer. Hazme caso, Sánchez. Tú maneja. Veo que no te cansas de venir. Tú sabes muy bien a lo que vine, así que déjame pasar. Ay, vas a entrar por la fuerza. ¿Y qué, me vas a pegar también? Bueno, vamos a ver cómo te dan tribunales, entonces. ¿Me puedes decir qué tienes en la cabeza tú? ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre meter a ese imbécil a la casa? El único imbécil aquí eres tú. El otro es inteligente, sensible, muy atractivo. Tan distinto a ti, Benjamín. ¿Te estaba costando con Montalvo? Ay, veo que los niños te contaron con nombre y apellido. Contéstame, Tatiana. ¿Esta es tu manera de vengarte? ¿Acostarte con él? Pasa. Supongo que no viniste porque piensas que soy el asesino, ¿sí? Mira, yo no pongo la mano al fuego ni por mí. Ya. Pero tú hablaste de algo que me interesó. Ahora no tengo plata, estoy llena de deudas. ¿Qué me quería yo ofrecer? Mira, escúchame, yo no puedo salir de la casa, así que necesito que compres unas cosas por mí. Ya. Aquí están todos los datos, se llama Waldo. No le digas que vas por mí, sino que todo esto es para ti. ¿Estamos? ¿Y qué cosa exactamente querés que te compre? Camila, es para mí. ¿Eh? Coca, tú te chiflaste, Quintana, ¿sabes qué? No, Camila, por favor, escúchame. Es que no tengo a nadie más que pedirle ayuda. De verdad, es un dato seguro, no te va a pasar nada. Mira, esto es para el encargo. Y esto es para ti, por el trabajito. ¿Me vas a ayudar? Mira, si me acuesto con Ángel hoy o mañana, no va a ser precisamente por venganza. Ángel, si hasta el nombre es ridículo. ¿Así le dice ahora tú? Sí, fíjate, desde anoche. ¿A ti te parece que esto es muy conveniente para los niños? A ver, de los niños me preocupo yo, Benjamín. Y ahora ándate ya. Espérate, tú me vas a dar una explicación. Yo no tengo por qué darte ninguna explicación a ti. ¿Te estaba acostando con él? Sí, fíjate. Mentira, eso es mentira. No, es verdad. Dime la verdad, ¿te estaba acostando con él? Sí, Benjamín, me acosté con él y no sabes lo rico que estuvo. ¿Y sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque tú eres mía, ¿oíste? Mía. No sé, Quintana, o sea, es que la plata es buena, pero el riesgo es muy grande. No. ¿Qué pasa si me pillan allá afuera? No, pero ¿por qué? Si los policías vienen muy de vez en cuando, Camila. Además, nadie te puede revisar. Tú eres simplemente una amiga que me viene a ver y punto. No sé, pero ¿para qué te arriesgáis tanto? Tan urgido está, ¿eh? Ay, Camila, es que tú no entiendes ya. Para mí nada tiene sentido. No sé, todo se fue a la mierda. No tengo nada por qué luchar, nada. Yo me he sentido así hartas veces, Quintana. Ah, tú vayas a ser papá. Camila, de verdad, si tú no me ayudas, yo me voy a volver loco. Yo cacho que tú ya estás loco. Yo me voy. No, Camila. Escúchame, de verdad, si tú no me ayudas, yo estoy dispuesto a salir a la calle, y comprar yo mismo esa mierda. No sé, weón, si eso te pudría en la cárcel. Entonces ayúdame, si no te va a pasar nada, ¿ya? Aquí tienes toda la platita. Ya. Recordando tu expresión, vuelvo a desear. Esto es una muestra de que entre nosotros todavía hay un lazo muy fuerte. Esto es simplemente una calentura, Benjamín. Y por favor, no se lo cuentes a nadie porque no quiero sentir más vergüenza de la que ya siento. Tatiana, pero ¿por qué no,
Que tratamos de portarnos como adultos. ¿Por qué no esperamos a ver qué pasa más adelante? Porque no hay más adelante. Ahora agarra tu cosa, vístete y sal de aquí, ¿quieres? ¿Se pudo determinar el estado de los tejidos? La verdad, la mano estaba sumergida en el agua, lo cual dificulta el análisis. Pero por el estado de putrefacción, creemos que fue lanzada al lago hace alrededor de unas 12 horas atrás. Pertenece a un cadáver, ¿no? Eso no lo podemos asegurar. También existe la posibilidad de que el dueño de la mano esté aún con vida. Lo que sí sabemos es que es una mano izquierda perteneciente a un hombre de entre 30 y 35 años. ¿Y qué usaron para cortarla? Una hoja dentada, posiblemente una motosierra. ¿Y qué pasó con los peritajes dactiloscópicos? ¿Lograron determinar la identidad? De hecho, acaban de llegar los informes. Y de acuerdo a esto, la mano le pertenece a Mauricio Osa. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Rodrigo me llamó, me invitó. ¿Así, ah? Sí. ¿Te pido que le trajeras coca? ¿Qué crees que soy yo? Ubícate. Camila, de verdad espero que no, porque ya tengo suficientes problemas contigo. ¿Cuándo voy a parar de culparme de todas las cosas que te pasan? Yo sé que dejamos la cagada, pero ¿por qué tenemos que estar escondiéndonos como si tuviéramos lepra? Camila, mira, lo que tenemos que hacer nosotros es separarnos y que cada uno tiene que seguir con su vida. ¿Qué? ¿Estás dejando botada? No, estoy tratando de recuperar lo poco de familia que me queda. ¡Qué cobarde! ¿Qué te bajó todo el arrepentimiento ahora? Siempre he sido un cobarde. ¿Por qué no subí? ¿A qué le tenéis miedo? ¿A qué le tenéis miedo? ¡Contéstame! 10 de la mañana me acosté con la Tatiana. El diario, qué bueno. Sí, quiero ver la lista de las películas. ¿Quieres ir al cine conmigo? Ah, ya, me encantaría. ¿Sí? Sí. Estás muy bonita. Bueno, muchas gracias. ¿Dormiste bien? Sí. Dormí tan bien. Soñé contigo. ¿En serio? Íbamos como por un parque y estábamos los dos echados en el pasto, mirando para arriba, y habían unos árboles grandes. ¿Y yo te decía algo? No. No, me tomabas la mano. Y yo me sentía tan feliz. Quise mentir que estoy. Mira. Si en el sueño no te dije nada, ahora quiero decirte algo. Ay, no, no me asustes. No, espera, escucha. A ver. Quiero que sepas que yo estoy muy enamorado de ti. Y me gustaría que te casaras conmigo. ¿Te acostaste con Benjamín? ¿Cómo fue? ¿Bonito? ¿Bonito? Matilde, mírame la cara. Me estoy odiando. Sí. Las primeras veces siempre es así. ¿Qué? Cuando yo me separé de Julián, también tuve mis recaídas, y sí, la primera siempre es la más difícil. Perdona, pero esto no es una recaída. Esto no significó nada para mí. ¿No significó nada? No. ¿Y esas arrugas de rabia que tienes en la frente? ¡Uy, que estás simpática, tú! Por favor, ¿cuándo me sube el ánimo de nuevo? Me sorprende una mujer inteligente como tú. ¿Qué pretendías? ¿Separarte de Benjamín y no verlo nunca más? Él es el padre de tus hijos. A ver, Matilde, sé directa. ¿Qué es lo que quieres decirme con eso? Que quieras o no, Benjamín siempre va a estar en tu vida. ¿Me vas a decir que todas las parejas que se separan terminan acostándose alguna vez? El 80% más o menos. Bueno, yo me niego. No pienso formar parte de ese 80%. ¡Ay, me siento la mujer más tonta, más estúpida, más descerebrada que existe en el planeta! ¿Pero qué es lo que tengo yo aquí adentro? ¿No sirve para nada, acaso? Ya sé. A ver,
¿Y a quién vas a llamar? ¿A la Camila? Le voy a contar para humillarla. Ubícate, Tatiana. Tú no tienes 23 años. No te pongas a su nivel. ¿No vas a decir nada? Pucha, es que me pillaste desprevenida. Oh, qué mal. No, qué torpe, qué... Sí, no, es que quizás debería haber sido más formal, haberte, no sé, comprado un anillo, haberte invitado a comer, que... No, no quise presionarte, de verdad. No me estás presionando. No. O sea, tú tienes muchas otras cosas de las cuales preocuparte y yo salgo con esto, que es desubicado. No, no digas eso. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Está bien, gracias. Ya, mira, olvídalo. Sí, mejor siéntate. Y... No sé, empecemos de nuevo. ¿Cómo dormiste? ¿Dormiste bien? Cállate, tontito. ¿Dónde quiero? Es el extraño poder entrar por una ventana y nunca salir. ¿O eres hueón? ¿O te volviste definitivamente loco? O sea, no puedo creer que le hayas pedido a la Camila que te trajera coca para acá. Fue la primera persona que se me ocurrió. No es fácil estar encerrado, Benjamín, no es fácil. ¿Tú sabes lo que va a pasar si los tiras se enteran de que estás consumiendo? ¿Ah? O sea, ahí sí que vaya a estar, pero requete contra cagao. ¿Y se puede? ¿Se puede estar más cagado de lo que yo ya estoy? ¿Ah? ¿Se puede? A ver, Rodrigo, tú estabas muy bien hasta antes que pasara esto. Lo que tienes que hacer es mantenerte así. Eso es lo que te va a ayudar a salir más rápido. ¿Salir de dónde? Si yo no tengo que salir de ninguna parte. Si yo llegué hasta aquí nomás y eso es lo que nadie quiere entender. Alguien decidió cagarme la vida. Y yo estoy aquí encerrado sin poder defenderme. Rodrigo, lo que tienes que hacer es mantenerte firme y mirar hacia adelante. Perdón, ¿y de qué sirvió? ¿De qué sirvió mantenerme firme? ¿De qué sirvió estar limpio? O sea, da lo mismo si consumo o no consumo. Igual me encuentran el cuerpo lleno de coca. O sea, mejor me, no sé, me drogo hasta quedar imbécil y por último lo paso mejor. Pendejo, por favor, te lo pido, no seas pendejo. Perdón. ¿Y cómo estás por casa? ¿Ah? Pero, ¿dónde está tu mujer? No, ¿dónde están tus hijos? A ver, ¿hace cuánto tiempo que no los ves? Por favor, me venía a dejar acá. Ubícate y escúchame. Yo no soy el que está preso en su propia casa. ¿Ah? ¿Sabes qué? Mejor ándate de aquí y cuando tengas algo más simpático que decir, me vuelves, ¿ok? No, el descuido, o sea, soy la única persona que te viene a ver y me está echando... ¡Ya, fuera! ¡No tengo ganas de escuchar sermones! Ándate a la crista, güey. Oye, Emilio, ¿y cambiarte de colegio no te da lata? Dejar de ver a tus compañeros y todo eso. No, porque mis compañeros me caen mal. No lo desconcentres, mira que está a punto de perder. Atento, hijo, ojo. Sí. Mira. Mate. Oh, pero Julio, nuevamente el padre nada, supera quiero... al vástago. Perdona, perdón. Ya, no importa. Oye, ahora te voy a hacer yo una pregunta a ti. ¿Sí? Tú y mi papá son pololo. ¿De dónde sacaste eso? Nada, pero es que como siempre los veo juntos, yo pensé que... Bueno, porque con la tía Pia nos conocemos hace muchos años y... Espera. Me preguntaron a mí. ¿Qué? Con tu papá nos conocemos hace mucho tiempo y nos queremos mucho también. Así que sí, decidimos estar juntos. ¿Juntos hasta que la muerte los separe? Hasta que la muerte nos separe. ¿Qué te dijo? Permiso, don Pedro Pablo. ¿Qué pasó, la Lucy? No, sabe que encontré este sobre para usted en el jardín. ¿Qué, lo trajo el cartero? No, y eso lo me pareció más sospechoso, porque no tiene ni remitente, fíjese. Eso. Buenas tardes.
¿Podemos hablar con usted? Ah, no, lo único que faltaba. Oye, sabes que estamos súper ocupados, no pueden venir en otro Tatiana, momento. Tatiana, relájate, yo los atiendo. ¿Qué pasa, detective? Le traigo una información un tanto delicada sobre la Rain, pero yo creo que usted tiene que saberlo. No me asuste, ¿qué pasó? Esta mañana encontraron una mano en una laguna al sur de la ciudad. ¿Una mano humana? Ay, pero qué horror, qué espanto. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotras? Bueno, las pericias, las huellas dactilares lo confirman. La mano pertenece a Mauricio Osa. La unidad de usos tácticos está inspeccionando el lugar. Aún no han encontrado más restos. Yo quisiera decirles que esta es una información estrictamente confidencial y que por favor guarden absoluto respeto. ¿Se van a casar? Sí. O sea, me pilló media desprevenida, pero ¿por qué no? Qué gracioso. El señor y la señora García. ¿Por qué gracioso? ¿Qué eres pesado? No sé, me parece gracioso. Bueno, me toma de sorpresa también, pero me alegra. Es una buena noticia dentro de tanta mierda, ¿no? Oye, ¿y tú piensas contarle ahora, Rodrigo? No. Más adelante. Porque no sé... ¿Cómo está él? Bueno, no muy bien, la verdad. Pero es lógico con todas las cosas que le han pasado. ¿Está consumiendo? No. No, ¿cómo se te ocurre? Claro que se me ocurre. Entonces, ¿por qué está mal? Bueno, por otras cosas, Piedad. Pero no seas egocéntrica, no todos los problemas de Rodrigo giran en torno a ti. Yo no he dicho eso. Pero lo estás pensando, ¿sí o no? Mira, déjame darte un consejo, ¿ya? Tú no te preocupes en este momento por Rodrigo y... Y disfruta lo que te está pasando, porque si hay alguien que merece ser feliz en la vida, eres tú. Y felicidades. Ya, pues, Maye, no seas ranza. Dime que sí, yo soy la tía. ¿Cómo no me los voy a poder llevar a la casa un ratito? Pero es que, señora Pepi, después me llega a mí. Con la señora Tatiana, usted ya la conoce cómo es. Yo la conozco, pero sé que está trabajando hasta la hora del ñauca en un evento. Imagínate, ¿qué se va a dar cuenta que yo me los llevo y los traigo de vuelta? Mira, ¿qué van a hacer acá? Encerrados como otra, los pobrecitos, viendo tele como autómata. Es inhumano. En cambio, en la casa van a estar con las primas. Lo van a pasar regio, lo van a sacar a pasear. Imagínate, no va a pasar nada. Sí, pues, no sé. Ay, ya, pues, Maggie, deja tus miedos afuera. Yo soy la tía, la Pepi, ¿qué hubo? ¿Cómo no te das cuenta? Los llevo y no hay ningún problema. Yo cargo con todas las responsabilidades. ¿Te tinca? Ya. Cualquiera se desmaya con una noticia así. Usted podría haber sido un poquito más delicado también, ¿ah? Lo lamento, pero esta es una información confidencial. Quise decírsela personalmente. Uno nunca sabe cuando este tipo de cosas pueden filtrarse a la prensa. Yo no quería que usted se enterara por ese medio. No, sí, está bien. Le agradezco. Muchas gracias. Oiga, a ver, aclaremos una cosa, Nelson. Dime. ¿Esa mano significa que Mauricio está muerto? No lo podemos asegurar. Él probablemente siga con vida. Como les dije, aún no hemos encontrado el resto del cadáver. Ay, entonces eso significa que el tipo lo puede tener encerrado y sin mano. ¡Ay, qué espanto! Señora, tampoco lo podemos asegurar, pero no podemos descartar ninguna hipótesis. El caso está en manos de la unidad de secuestro. Ay, ¿usted cree que todo esto tenga que ver con el cazador? ¿Usted cree que el cazador tiene a Mauricio Osa? A ver, Mauricio Osa estaba demasiado involucrado en el caso del asesino en serie. Él manejaba mucha información. ¿Y usted cree que él lo descubrió? ¿Y por eso le hizo eso? No tenemos pruebas de eso, señora Larraín. Mauricio Osa tenía una pista muy importante al momento de su desaparición. Lo mismo ocurrió con el comisario Zanetti. Pero ya sabemos lo que le pasó. Exquisito, este té está buenísimo, muy rico. ¿Y el mío? A ver este. ¿Y el mío, tío? Delicioso. Ya niña, deje tranquilo al tío porque está cansadito, está bien, ¿ah? ¿Quiere que le prepare alguna cosita, don Benja? No, Yoyita, muchas ¿algún gracias. Algún pastelito, algún postre que dulce la vida y se olvide de las mañana no tengo hambre con todo el té que he tomado. Atención, atención, adivinen quiénes vinieron de visita. ¡Pastel! ¡Pastel!
¡Permiso! ¡Empresa este! ¿Cómo fue que les dieron permiso, por favor? Mira, la verdad es que nadie le dio permiso porque la Tatiana estaba trabajando. Pero me convencí a la Maggie porque soy una loca y me los traje nomás. Te van a matar, Pepe. Bueno, pero yo cargo con la responsabilidad. Yo quiero que disfruten como la familia que son. No, mira. ¿Qué pasó? Convencíme. Venga. ¡Ay, ya! Mira, tienen que ser imágenes recientes, no más allá de una semana. Pero si es esta semana, amor. ¿Estás segura? Mira, ese fue el día que llegó la María Esperanza con un estudio de matemática y la reté. Amor, eso es el martes, el día de la carne. ¿Te das cuenta? Tiene que ser la Lucy. ¿Quién otra persona va a hacer una cosa tan psicopática, oye? Ya, hay que tranquilizarse, mi amor, hay que tranquilizarse. Yo ya hablé con la empresa de seguridad y vamos a tener vigilancia permanente las 24 horas. Ojalá hagan algo realmente, porque esto es macabro. Realmente esa mujer está enferma, ¿te das cuenta? Mi amor, no todo puede ser tan malo. Podemos usar este DVD como prueba para la demanda que vamos a poner. Ay, amor, perdóneme, ¿qué? Pero usted y su justicia tienen cero credibilidad. No, no. Ella ha jugado con nosotros todo este tiempo. No, ¡ubíquese! No, eres mujer de nombre de ley, ¿cómo puede decir? Pasa, rápido. No había nadie afuera, pero me recargo este asunto. ¿Y ahora cómo te fue? Mira, Rodrigo, si Benjamín sabe que estoy haciendo esto, me mata. A mí también, pero no tiene por qué enterarse, ¿de acuerdo? ¿Estás seguro que quería hacer esto? Nunca he estado más seguro en mi vida. Pásamelo. Bien. ¿Cómo tres? No tenía más. Pero, ¿dónde te pasé 70 lucas? Ya, pero no te urges, te traje vuelto. No, eso guárdalo para la próxima vez. Es que no va a haber una próxima vez, Rodrigo. Esta es la primera y última vez que te hago este favor. Ya, de acuerdo. Está bien. La chapa no fue violentada, todo está extremadamente limpio. No están las carpetas, no hay rastros del trabajo que está haciendo Mauricio. Jefe, alguien borró todos los archivos. Bueno, llevémoslo para que le hagan los peritajes. ¿Sabes? Alguien se encargó de limpiar todo esto. El asesino está borrando sus rastros. Lo que tienes que hacer es tomarte un par de pastillas y meterte a la cama. Oye, y por nada del mundo pongas las noticias. Porque lo que menos necesitas en este momento es ver esos reportajes macabros. Ay, Tatiana, vas a poder tú sola con el evento. Voy a tener que poder. Además, la nena Chadwick no me va a perdonar que te desmayes ahí en medio de los invitados. Perdona. No me digas perdón, Matilde. Y cuídate, amiga, ya. Te quiero mucho. Oye, puede estar llamando. Ese es el mejor. ¿Conoces a esta mujer? No la conozco. Supongo que es amiga de Rodrigo. ¿Qué sé yo? Yo tampoco soy mi amiga de Rodrigo. Es que no solo es amiga de Rodrigo. Vestido. Consigue esa foto. Es la única manera que tenemos de saber si estamos hablando del mismo vestido o no. He estado siguiendo a alguno de tus amigos. La madre de Julián cumplía perfectamente con el perfil de las víctimas. Si el vestido de Fabiola Correa es igual al que le puso al asesino a Eva, sería una coincidencia muy extraña. Busca esa foto, Matilde. Esa es la clave más importante que tenemos. Ay, gracias, Camilita. Ay, no sabes el favor que me hiciste. Me está volviendo loco. No sé si está bien lo que hice, pero te vi tan desesperado. Sí. No, me estaba volviendo loco. O sea, esto es lo único que me hace olvidar por un momento la mierda que estoy viviendo. ¿Sabes qué? Yo siento lo mismo. Cuando me despierto en las mañanas y veo la mierda que es mi vida, digo, ¿para qué me despierto? Mejor me quedo dormida para siempre. Ay, no, tú eres demasiado joven todavía. Tú tienes toda la vida por delante. Es una mujer con garra. Lo mío es mucho más definitivo, ¿me entendí? Mucho más. Ya, pero tú vas a tener un hijo. Ay, no. Un hijo, alguien que te quiere incondicionalmente. O sea, eres mucho más inocente de lo que yo pensaba. Mucho más inocente. No, ¿qué hijo? ¿Tú crees que mi hijo me va a conocer? O sea, su mamá va a ir a llevar a su hijo a conocer a su papá que está en la cárcel por asesino. Oye, Quintana, para. Tú no eres asesino.
Tú eres incapaz de matar a alguien. Por favor, sea. Ay. Un hijo, Camila, un hijo. ¿Tú sabes qué? Yo tuve, o sea, toda mi vida era lo que yo más había esperado, más. O sea, trabajé tanto por tener un hijo. ¿Y de qué sirvió? De nada. O sea, absolutamente de nada. De nada. O sea, mi vida se fue a la mierda, a la mierda. Me voy a podrir en la cárcel. Y le cagué la vida a mi hijo y a la mujer que yo más he querido en mi vida. Pero si el amor es una mierda. Sí, una mierda. Mira, mi amigo Benjamín, a mí me echa la culpa de todo lo que... De todo, ¿cachai? Yo sé que yo le calentaba la sopa, pero... No sabía que iba a pasar esto, no sabía que me iba a enamorar de él. ¿Tú eres que me voy al infierno por eso? Estás en el infierno, Camilita, ¿no te habías dado cuenta? Estás. No, razón. Pero eso no lo puedo hacer sola. Así que permiso. No. Chao. Oh, hace tiempo que no venía a este restaurante. Ese era tu lugar favorito, ¿te acuerdas? Era nuestro lugar favorito. Me acuerdo que vinimos con el Benja cuando recién estábamos empezando a armar la clínica, ¿te acuerdas? Y fue una sociedad muy exitosa. Todavía estamos juntos y felices, ¿o no? Absolutamente. Parece que este restaurante trae suerte. Bueno, pero supongo que nos invitaste a comer para hablar de eso, o me equivoco. Te pedí que viniéramos porque encuentro este lugar muy especial. Y como tú dijiste que tenía que ser algo formal, ¿este lugar me pareció algo adecuado? ¿Para mí? ¿Qué me estás tratando de decir? Te quiero decir una sola palabra. Sí. Me quiero casar contigo. No me van a decir nada. Habría sido tu rey. Rodrigo. ¿Daniela? Rodrigo. Sí, está todo bien. Gracias. Yo encuentro que la Isidora está más bonita y que el Benja está más grande. Yo me voy igual. ¿Tú te ves yo igual? Lo encuentro más pesado. Y yo te encuentro más pesada. No peleen. ¿Quieren que le cuente un chiste? Ya. Póngase los lentes, mejor. Había una vez...
un gato que se llamaba Hoyo. Fue a la calle y lo taparon. ¡Qué buenísimo! ¡Buenísimo el chiste! Ay, a ver, deja, por favor. Si me vas a contestar, por favor, apágalo por la mente. Ya vengo el tío. ¿Qué pasa, Camila? Estoy ocupado. Estoy afuera. Necesito hablar contigo. Por favor, nosotros no tenemos nada más que hablar. Además, ahora estoy con los niños. Me da lo mismo con quién estés. O sales, o te juro que entro y te armo el medio escándalo. Ahora, perra. Camila, ni se te ocu... ¿Aló? ¿Aló? Sí. Era mi papel de silencio. Vengo al tiro, espérenme aquí. Camila, ¿qué te dije? ¿Ah? Que nosotros no teníamos nada más que hablar. Oye, lo siento, pero yo sí quiero hablar contigo. Y si me cortáis el celular, ¿qué querés que haga? ¿Estuviste tomando? Sí, y pegándome en la pera con tu amiguito Quintana lo pasamos chancho. Ah, fantástico. Ya, mira, ándate de aquí que no quiero tener problemas, ¿ok? No, pero deja, vamos a mi apartamento ya. Camila, vámonos a la buena. Escúchame, ándate de aquí, te dije. En serio. Oye, yo me la jugué por ti, weón. ¿Por qué me tengo que quedar sola? Yo te amo. Te amo. Camila, esto... ¡Papá! ¡Hicimos! Yo me voy a hacer cargo. Fiora. ¿Por qué le pasó a la niña? Ay, lo peor, amor. Lo peor que un padre le puede hacer a una hija. ¿Qué pasó? La Isi vio al Benja dándose un beso con la Camila. Me comprometo a serte la mujer más feliz del mundo. De verdad. En serio, no voy a dejar que nada malo te pase. Ni a ti ni a tu hijo. Lo juro. Estoy segura de eso. Te quiero, Julián. Yo también. Salud. Bueno, ¿y cuándo voy a tener el honor de llevar a la doctora Piedad Esteves al altar? Al altar. ¿Qué? No seas tonto. ¿Cómo? Nos vamos a casar por el civil en una ceremonia íntima. Bien, perfecto. Y después nos vamos a ir de vacaciones y vamos a viajar y vamos a... A irnos de luna de miel. ¿Dónde vamos a vivir? ¿En tu departamento o en el mío? No, yo creo que, no sé, buscaremos una casa. Una casa, no sé, con harto verde, con un patio grande para que corra Emilio, para que corra esa cosita linda que viene ahí. Con una pieza para cada uno, una para nosotros dos. ¿Qué pasa? ¿Te dio pena? No. No, estoy muy feliz. Encuentro increíble lo que nos tenía preparado el destino. Es... Mira. El destino es nuestro. Y yo me comprometo a serte la mujer más feliz del mundo. En lo que me queda de vida. Sigues dando vueltas en mi casa. Estoy atacada. Acá los nervios, tengo que llevar un ratito más a los niños a la casa de la Tatiana. ¿Y qué explicación le voy a dar? Bueno, te lo advertí, ¿no? Te lo advertí, no te metas en ese asunto. Mira lo que conseguiste. Yo quería darle una felicidad a esos niños que pudieran estar con su padre. ¿Cómo voy a imaginar que va a pasar una cosa así? Hay cosas que uno no se puede meter y punto. Ay, Benja, ¿pudiste hablar con ella? Está encerrada en tu pieza y no quiere hablar con nadie si no viene la mamá. ¡No! La Tatiana me va a cortar en pedacito, me va a matar. Bueno, pero ¿dónde está la Tatiana? Un evento con 600 personas. No, si es imposible molestarla, no sé qué voy a hacer. ¿Sabes qué vas a hacer? ¿Sabes qué vas a hacer? Asumir que eres un pésimo padre y que acabas de causarle un trauma irreparable como una cabra chica. Muchas gracias por tu apoyo. Oye, por favor. Gracias a ti, porque te hice la tremenda gaucha de traer a los cabros chicos y mira cómo me pagas. Amorcito, ya está bueno. Piensa en la Isidora, por favor. Está encerrada en la pieza, no va a pasar ahí toda la noche, ¿no? Hay que llamar a la mamá. No, no, pero Pablo, escúchame, eso es imposible. La Tatiana no está bien de los nervios y si se entera de esto me va a terminar de matar. A ver, discúlpame, Benjamín. En este momento, la niña lo que necesita es su madre, ahora. ¿Solo? No, estoy con la señora Juana, pero se quedó dormida. ¿El papá? Salió con la Piedad. Ya, anda a cambiarte porque nos vamos ahora. ¿Pero cómo? ¿A dónde? A la casa. ¿Pero por qué? Porque yo lo digo. Pero por eso. El papá se va a enojar. No me importa. Anda a cambiarte ahora, por favor. Espérate.
Emilio, esa foto de la que me hablaste de la abuela Fabiola, ¿te acuerdas? Sí, ¿por qué? ¿Sabes dónde está? Pero por supuesto que está mal, ¿qué esperabas tú? Pero, o sea, la Isi te ve en ese estado tirándote arriba mío, ¿ah? Encerrada en la pieza la Pepi, llorando y no quiere salir. Yo no quería eso. Yo lo único que quería era hablar contigo. Me siento tan sola. Madura, madura, por favor. Tú no eres la única persona que existe en el mundo. Sácate la cabeza del ombligo una vez por todas. Pero eso también es culpa tuya. Tú me has tratado pésimo, me he alejado de ti. ¿No te das cuenta que estoy muy mal? Mira, todos estamos mal. Pero tú lo único que logras con estos escándalos es empeorar las cosas. Si quieres, yo hablo con la Isi y le explico. No quiero que hables con nadie ni que hagas nada. Quiero que te alejes de mi vida, Camila. ¿Qué? Loco, no me digas eso. Es la única solución que se me ocurre. Es que las cosas no pueden seguir así y yo no quiero que mis hijos sigan pasando por esto, ¿entiendes? Pero, Benja, ¿qué estás haciendo? Benja, Benja. La niña en este momento está encerrada en nuestra pieza. ¿Qué? Es que Tatiana, mira. Pepi, sacaste a los niños sin mi consentimiento de la casa. ¿Y tú, padre del año? ¿Se puede saber por qué tu hija está encerrada en la pieza? Traté de hablar con ella para que... ¿Qué le hiciste a la Isidora, infeliz? Despierto, hijo. ¿Cómo que te vas a ir, hijo? ¿No sabes la hora que debería estar acostado durmiendo? Sí, sí, lo sé, papá, pero la mamá vino a buscar. ¿Cómo, la Matilde está acá? Sí, está en el baño buscando algo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Buscando qué? ¿Qué está pasando acá, Matilde? ¿Qué está pasando? Ah, no, nada, es que nos vamos. Está listo. Ah, no, ¿qué? ¿No? ¿Cómo que se van? Perdón, Emilio va a dormir conmigo, ¿os acordamos? No, es que no me gusta que Emilio se quede solo. Emilio no está solo, está la señora Juana. Le dije que se fuera. ¿Qué? Emilio, ¿estás listo? Sí, le dije que se fuera. No, pero a ver, perdón, no, si no se va. ¿De qué me estás hablando? A ver, yo soy su mamá y sé lo que le hace bien. Bueno, yo soy su papá, perdóname, y este tipo de arrebatos estúpidos no le hacen nada bien a Emilio, fíjate. Nos vamos, Emilio, ¿estás listo, por favor? ¿A dónde te vas? Julián, deja que se vaya. ¿Cuándo nos volvemos a ver? No sé. Chao. Chao, hijo. Cuídate. Vamos. Ya, ya voy. Isi. ¿Mamá? Mi amor, ábrame la puerta. Y si la mamá vino a conversar contigo, pero necesito verte tu carita para que hablemos. Y si, mi amor, yo sé que tú te has dado cuenta de algunas cosas últimamente. Tú eres una niñita muy sensible y muy inteligente. Y te has dado cuenta que los papás hemos tenido algunos problemitas, ¿verdad? ¿Se van a separar? Mi amor, lo único que importa es que el papá y yo te queremos igual que siempre y eso nada lo va a cambiar, ¿ya? Que
La plata es buena, pero el riesgo es muy grande. No. ¿Qué pasa si me pillan allá afuera? No, no, pero ¿por qué? Si los policías vienen muy de vez en cuando, Camila. Además, nadie te puede revisar. Tú eres simplemente una amiga que me viene a ver y punto. No sé, pero ¿para qué te arriesgáis tanto? Tan urgido estáis. Ay, Camila, es que tú no entiendes ya. Para mí nada tiene sentido. No sé, todo se fue a la mierda. No tengo nada por qué luchar, nada. Yo me he sentido así hartas veces, Quintana. Ah. Tú vayas a ser papá. Camila, de verdad, si tú no me ayudas, yo me voy a volver loco. Yo cacho que tú ya estás loco. Yo me voy. No, Camila, escúchame. De verdad, si tú no me ayudas, yo estoy dispuesto a salir a la calle, y comprar yo mismo esa mierda. No seas weón, si eso te pudría en la cárcel. Entonces ayúdame. Si no te va a pasar nada, ¿ya? Aquí tienes toda la platita. Recordando tu expresión, vuelvo a desear. Sino que todo esto es para ti, ¿estamos? ¿Y qué cosa exactamente querés que te compre? Camila, es para mí, ¿eh? Coca. Tú te chiflaste, Quintana, ¿sabes qué? No, Camila, por favor, escúchame. Es que no tengo a nadie más que pedirle ayuda. De verdad, es un dato seguro, no te va a pasar nada. Esto es para el encargo. Y esto es para ti, por el trabajito. ¿Me vas a ayudar? Mira, si me acuesto con Ángel hoy o mañana, no va a ser precisamente por venganza. Ángel, si hasta el nombre es ridículo. ¿Así le dice ahora tú? Sí, fíjate, desde anoche. ¿A ti te parece que esto es muy conveniente para los niños? A ver, de los niños me preocupo yo, Benjamín. Y ahora ándate ya. Espérate, tú me vas a dar una explicación. Yo no tengo por qué darte ninguna explicación a ti. ¿Te estaba acostando con él? Sí, fíjate. Mentira, eso es mentira. No, es verdad. Dime la verdad, ¿te estás acostando con él? Sí, Benjamín, me ajusté con él y no sabes lo rico que estuvo. ¿Y sabes por qué no? ¿Sabes por qué no? Porque tú eres mía, ¿oíste? Mía. No sé, Quintana, sé. ¿Pero qué pasa? No sabes cuánto te odio. Pero Tatiana, si esto es una muestra de que entre nosotros todavía hay un lazo muy fuerte. Esto es simplemente una calentura, Benjamín. Y por favor, no se lo cuentes a nadie porque no quiero sentir más vergüenza de la que ya siento. Tatiana, ¿pero por qué no tratamos de portarnos como adultos? ¿Por qué no esperamos a ver qué pasa más adelante? ¡Porque no hay más adelante! Ahora agarra tu cosa, vístete y sal de aquí, ¿quieres? ¿Se pudo determinar el estado de los tejidos? La verdad, la mano estaba sumergida en el agua, lo cual dificulta el análisis. Pero por el estado de putrefacción, creemos que fue lanzada al lago hace alrededor de unas 12 horas atrás. Pertenece a un cadáver, ¿no? Eso no lo podemos asegurar. También existe la Acompáñame ahora al Instituto Médico Legal. Señor, ¿para qué vamos a perder tiempo en un muerto ajeno? Tenemos cosas que hacer. Hazme caso, Sánchez. Tú maneja. Veo que no te cansas de venir. Tú sabes muy bien a lo que vine, así que esto me pasa. Ay, vas a entrar por la fuerza. ¿Y qué? ¿Me vas a pegar también? Bueno, vamos a ver cómo te dan tribunales, entonces. ¿Me puedes decir qué tienes en la cabeza tú? ¿Ah? ¿Cómo se te ocurre meter a ese imbécil a la casa? El único imbécil aquí eres tú. El otro es inteligente, sensible, muy atractivo. Tan distinto a ti, Benjamín. ¿Te estaba acostando con Montalvo? Ay, veo que los niños te contaron con nombre y apellido. Contéstame, Tatiana. ¿Esta es tu manera de vengarte? ¿Acostarte con él? Pasa. Supongo que no viniste porque piensas que soy el asesino, ¿sí? Mira, yo no pongo las manos al fuego ni por mí. Ya. Pero tú hablaste de algo que me interesó. Laura, no tengo plata, estoy llena de deudas. ¿Qué me querías ofrecer? Mira, escúchame, yo no puedo salir de la casa, así que necesito que compres unas cosas por mí. Ya. Aquí están todos los datos, se llama Waldo. No le digas que vas por mí.
Me avisaron de la Fiscalía Sur. Es la mano de un hombre que fue cercenada a la altura de la muñeca. La encontraron a 20 kilómetros al sur de Santiago en una laguna. ¿Y se sabe a quién pertenece? No, pero se están haciendo los peritajes. No creo que tenga que preocuparnos. De todas maneras, quería que lo supiera. Si me lo permite, me gustaría investigarlo, señor fiscal. ¿Para qué? No veo para qué, Carvajal. O sea, eso está fuera de nuestra jurisdicción. Yo lo que necesito es que ustedes se concentren. Entiendan, tenemos un imputado detenido. Tienen que encontrar pruebas, por favor, para poder inculparlo. Nada más. Está bien, señor fiscal. Comprendo, pero le aseguro que no me va a quitar demasiado tiempo. Ya está bien. Pero manténgame informado de todo, Carvajal. Como no, señor fiscal. Hasta luego. Hasta luego.